liberan unidades retenidas por sanmarqueños. Los estudiantes, la tarde del miércoles, fueron entregando las unidades que permanecieron retenidas durante el movimiento estudiantil. Las unidades permanecieron resguardadas en el interior de la zona asistencial de la Escuela Normal de San Marcos. Entre los vehículos retenidos se encontraban unidades automotrices del sector público y de la iniciativa privada, entre ellos autobuses y vehículos de dependencias estatales. Está haciendo entrega de las unidades que se tenían retenidas, las cuales no se ha dañado nada, se entregan íntegramente como se tomaron, no ha habido ningún daño por parte de nosotros, simplemente se retuvo la unidad. Conviene resaltar y decir que este tipo de actividades no buscamos dañar al pueblo, porque nosotros somos el pueblo y porque nuestra lucha es por el pueblo. Con imágenes de Celso Rodríguez, Isidro Aparicio, Noticieros Televisa.